Bien. Bien. Estamos acá, transmitiendo en vivo. ¿A quién le ladrás, che, pero? Ay, esto van a ser unos días largos. Mi hermano que me dejó a su perrito. Así que no sé qué vamos a hacer con el perrucho este. En fin, nada. Seguimos. Bueno, acá estamos en vivo. Hoy vamos a hacer un vivo cortito de una hora. Por ahí a la noche me vuelvo a conectar y hago un vivo más largo jugando. Pero ahora simplemente quería ponerme a traducir un poco el paper. Y dije, bueno, vamos a hacerlo en vivo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y de paso les voy mostrando las cosas que... cómo hago con la traducción y demás. Y puede ser que a ustedes les sirva también. Bien. Ya saben, para anotarse en la Federación Internacional de Juegos Antiguos de Mesa, o también llamada FIHAM, manden un mail a algohabranjugado@gmail.com y entonces pongan su nombre, su nick en Board Game Arena. Bueno, pues les voy a dejar todo en la descripción, los links y demás. Y ahí apareció por los poner como amigos y ir organizando una pequeña competencia. Board Game Arena lo que tiene son juegos modernos, pero tiene algunos juegos clásicos como el 9 Hombres de Morris, como la Batalla Naval, que no es tan antiguo, pero es divertida y es parte de nuestra infancia, así que bueno, mi infancia. Ustedes capaz que están jugando sin jugaron al Fortnite de chiquito, pero bueno, ya, en fin. Bueno, básicamente eso, nada más. Lo que se anotan, yo les doy el número de socio. Tenemos 6 socios hasta ahora, 6 socios, 7 conmigo, me sería el socio fundador, el cero. Así que, si quieren anotarse y jugar, y van a salir en vivo. Después, si tienen Discord, súmenme en Discord. Yo les voy a dejar ahí en la descripción, creo que está la perrito. En Discord está la descripción. Y ahí pueden, en la descripción está el Discord, pero a ver, ya, lo voy a tener que hacer pasar. ¡Pasa, perrito! ¡Vení, vení, vení! ¡Poncho, vení! Te mando al perro. Vení, vení, Poncho, voy a presentarse en sociedad. Acá tenemos al Poncho. ¡Ah! Ahí, Poncho, ahí tenés que, decí algo. Decí algo, ¿no? 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 Bueno. ¿Vas a seguir ladrando, che? Estamos en vivo esto. Esto no se puede interrumpir así. ¿No? Bueno, vaya. Vaya a jugar. Ya está. Ya lo presenté en sociedad, el Poncho. Me escucha hablar por ahí. Por eso. Nada. En fin. Nada. Así que... ya saben. Manden un mail, así yo tengo el mail de ustedes y puedo responderles y avisarles cuando hacemos el campeonato, cuando como para organizar. Por ahora van a ser juegos amistosos y luego vamos a empezar con algún campeonato fijo una vez que tengamos suficientes jugadores. Nada más, listo. Pasamos a lo importante que es el juego del doctor. Bien, recuerden que el especial de 500 suscriptores va a ser sobre un paper de Ulrich Schadler, que se llama El Juego del Doctor y no me acuerdo qué más. Es un título largo, pero bueno, vamos haciendo la transición y acá está, bien, perfecto. Yo creo que acá tendría que poner acá... Espera, voy a saludar, voy a ponerme acá. Porque si no, algo... No, si no... @gmail.com. Listo. Ahí está. Y tendría que también poner el Discord, ¿no? Sería lo mejor. Sería lo mejor que pongas también la dirección de Discord todo en el chat, de manera que quede. En fin. Pero bueno. Vamos acá. Vamos a ir acá. Le vamos a pegar. Ya está. Listo. La dirección de Discord es P mayúscula 4 AA, las dos en minúscula, S mayúscula, U minúscula, P mayúscula. Yo no sé por qué no me dejan poner Saugar directamente. Ahora, ¿quién va a tener una dirección de Discord llamada Saugar? Nadie, pero bueno.
En fin, volvemos acá, cerramos esto, achicamos esto, y en fin, llegamos acá. La primera. El paper se llama, para los que no vieron el video anterior, el juego del doctor, nueva luz sobre la historia de los antiguos juegos de mesa. En inglés, en realidad, ¿no? Porque está escrito en inglés, al menos yo lo consigo en inglés. Capaz que este Goodreads debe ser alemán, pero. Capaz que lo tenga, no sé, no importa. El que está en inglés lo traduje y habla sobre el tablero y hace la. El juego del doctor es el juego en el cual se basan, o sea, el descubrimiento arqueológico en el cual se basan, para decir que el Latumculio romano llegó a tener tablero de 12x8 con 12 peones y un rey. Pero Ulrich no está tan seguro. Por si es poco. Y pone un telepucio varias cosas y hace aclaraciones que quizás uno tendría que tener en cuenta, o al menos conocerlo. Después uno saca la conclusión que quiere y está todo bien, pero tenés que saber que estás tomando algunas presunciones para decir lo que estás diciendo. En fin. Todo esto ya está. Bueno, siempre yo pongo notas de traductores, eso es algo que siempre tienen que hacer. Si ven que hay una palabra que no está muy segura, por ejemplo, acá hay una frase que era Unrecovered terminals each capped by a boss. Y dije, ¿qué carajo significa eso? Me puse a buscar y encontré la traducción y dice terminales recurvados, cada uno rematado por un repujado. Sí. Boss sería un repujado. Pero boss también es jefe. Bueno, las palabras tienen varias excepciones. Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, por ejemplo, también pongo abajo. Por ahora pongo notas de traductor. Obviamente van a ver en el otro paper que traduje, que es el del juego real de Ur, había ya aclaraciones a pie de página, que las puse exactamente como estaban. Y agregué las notas de pie de página. Acá no hay notas a pie de página en este, al menos donde yo vi. Puede que más abajo aparezca alguna, pero son todas notas de traductor. Por ejemplo, utiliza mucho la palabra handle, que sería asa o manija o. Entonces, dependiendo del juego que esté hablando, puede ser que tenga una manija o puede ser que tenga una asa. Nosotros hacemos esa distinción. Ellos dicen handle o sin manija, pero en fin. Bueno, toda palabra por aquí diga, bueno, la traduje, pero no estoy tan seguro, la pongo en inglés y si tiene varias acepciones, les pongo las acepciones. Las acepciones serían los diferentes significados que puede tener una palabra. En fin, y bastó esta parte, ya tanto, son 5 páginas, yo ya traduje. Estoy en la posición de las piezas, una posición de inicio. Y uno se pregunta, ¿será una posición de inicio? Alineación más o menos ordenada de casi todas las fichas a lo largo de los bordes opuestos del tablero de juego, con muy pocas excepciones, plantea la cuestión de si la posición de las piezas representa o no el comienzo de un juego con solo unos pocos movimientos ya realizados. Parlet 1999, ahí les dice la fuente, entre paréntesis, y abajo de todo va a decir específicamente qué libro de Parlet es la publicación y la página. Muy bien, entonces dice Parlet, el año de la publicación y la página. Sin embargo, debemos tener cuidado al interpretar la disposición de las piezas en el tablero. La interpretación de las posiciones de las fichas como posición de partida requiere algunos supuestos previos. Hay que asumir que la persona que colocó las fichas en el tablero tenía en mente un juego en particular al hacerlo, que conocía ese juego y que el número de piezas representa un juego completo de piezas necesarias para ello. No tenemos pistas para responder a ninguna de estas preguntas. O sea, lo que está diciendo es básicamente de que vos tenés que pensar que la persona que, o sea, vos imagínate que te ponen en tu entierro, te ponen un juego de ajedrez con una apertura del peón del rey. Para poder armarlo, la persona que está poniendo el juego con los peones, el peón puesto en un lugar, tiene que saber del ajedrez, tiene que saber dónde van las piezas, tiene que saber cómo es esa apertura y en qué disposición ponerla. No sabemos si realmente la pusieron así. Porque estaban diciendo, bueno, esta era la jugada que, con la que siempre arrancaba este médico. Era un médico el que estaba enterrado ahí. Había encontrado, ¿cómo se llama? Piezas de. No, piezas.
herramientas de cirugía y demás. Entonces saben que era un médico. Capaz que el médico jugaba a la trunculi y, o a ese juego, y tenía una movida para arrancar. Entonces, en honor, le dejaron el juego, por ahí el suyo que usaba, y las piezas dispuestas en esa apertura. Esa es la idea que se tiene, esa es la reconstrucción que se tiene. Pero, bueno, a ver, capaz que la persona, el enterrador, capaz que no sabía jugar ese juego, o sea, no sabés. Capaz que las pusieron ahí porque quedaban bonitas, como estaban dispuestas, y después le echaron tierra encima, o sea que no sé qué tampoco se podría mover la pieza una vez que le echas tierra encima. Entonces hay un montón de supuestos. Entonces, uno tiene que asumir que la persona que colocó las fichas conocía el juego, que puso todas las piezas necesarias y que tenía la intención de que quedaran en cierta posición. No tenemos pistas para responder a esto. Ah, la intención de colocar las fichas en filas podría haber sido simplemente para crear una disposición ordenada en lugar de tirar todas las fichas al azar sobre la superficie del tablero. No está claro, pero sería la superficie del tablero. En la tumba 3 de 1926 en Leuna, Alemania, por ejemplo, las piezas se colocaron en un patrón ornamental completamente independiente del tablero de juego. A juzgar por una casilla aún preservada al momento de la excavación, se podría concluir que el lado superior del tablero tenía una cuadrícula ortogonal con 13 casillas en una dirección. 26 de las 30 piezas blancas y 29 oscuras se habían dispuesto en grupos alternos de 3 piezas negras o blancas a lo largo de un borde y las 2 esquinas adyacentes del tablero para formar 18 en fila. No sé si se entendió porque tenía un perro ladrando en el otro perro. Tengo dos perros, no sé qué voy a hacer con estos dos perros. Voy a tener que encerrar, atarlos en el fondo. No, malvado, no. Pero tengo el otro perro que ladra, siempre me ladra acá. Siempre me ladra en la ventana, me tiene podrido. En fin. La cuestión dice, bueno, finalmente dice, por lo tanto la disposición de las fichas puede no tener ninguna relación con el juego propiamente dicho. Podría ser que el juego, lo que por las piezas se pongan de un lado y en realidad el juego esté del otro. Hay que acordarse que había tableros dobles. Entonces, en el hallazgo del doctor no se encontró, digamos, los herrajes puestos donde tendrían que estar, como marcando cómo era el tablero, de grande y demás, pero vos tenés las bisagras, tenés las esquineros, los herrajes esquineros. Pero después no tenés más nada, la madera se pudrió. Quedan las piezas de vidrio puestas de cierta manera, pero no sabés si estaban puestas al borde del tablero, sin que estar dentro de las casillas, o estaban dispuestas en las casillas, o estaban puestas más o menos así, como cuando lugar, o si las pusieron de forma real y al tirarle tierra se movieron. No se sabe nada de eso, no puedes establecer. Por la disposición se cree que eran 12 casillas. Y que una pieza está más adelante porque se pondría en la fila de adelante. Pero habría que ver. Y eso es todo lo que va diciendo. En fin, bueno. ¿Cómo hago yo la traducción? Bien, esta parte ya está hecha. Lo que yo hago es usar el Google Translator. Y me van a decir, ¿cómo usas el Google Translator? Déjate de esto. Bueno, sí. Funciona muy, pero muy bien. Hace unos años atrás no funcionaba tan bien. Cuando lo usaban para hacer los primeros subtítulos. Cuando las películas se conseguían en internet y había que conseguir los subtítulos en páginas como Asia Team, me acuerdo, después pasó a ser Substeam. Bueno, había varias páginas donde se conseguían subtítulos. SubliGeek, creo que es la última. En fin, la cuestión es que en ese tiempo se usaba el Google Translator, pero era un desastre, te traducía medio como el culo. Ahora la verdad que anda muy bien. El secreto acá es agarrar todo, pero si se puede, porque a veces tenés una cantidad máxima de caracteres, no me acuerdo cuántos son, pero no importa, no me acuerdo cuántos caracteres son de más. La cuestión que le tienen que hacer es tomar todo el párrafo. ¿Por qué? Porque te interpreta todo el párrafo del programa. Es muy bueno para la página. Lo pegan ahí, yo lo puse chiquito, a ver, yo no sé si me está saliendo bien todo acá. Bueno, sí, lo puse el trabajo de tarjeta acá chiquito porque, en fin, lo van a ver acá.
por acá. Porque tengo que pasar la flecha. Acá puse el traslado chiquitito para que no hace falta ir a leer nada, ya saben, simplemente para saber cómo funciona y demás. Bien, vengo para este lado, lo que hacen es bajar, pipi. Ah, obviamente acá tienen que poner, lo ponen en inglés, traducir al español, obviamente, la. Bien, van abajo de todo, no sé por qué estoy haciendo con la ruedita, bueno, tengo que bajar directamente. Ponen acá los dos cuadraditos que están al lado de parlantitos. Si ustedes ponen el parlantito van a escucharlo hablar, pero si no, ponen acá traducción copiada. Una vez que copia la traducción, vuelven al archivo de Word y lo pegan. Yo estoy usando, no estoy usando Word, no estoy usando Office, estoy usando LibreOffice porque uso Ubuntu y no quiero pagar derechos a nadie. Desde ya mi agradecimiento profundo por la gente que ha gastado horas de su vida creando todos los juegos gratuitos de Linux, o sea, todos los juegos de código abierto. Mis más sinceras gracias. Como diría Cerati, gracias totales. Sí, porque después no quiero que me digan, encima no agradece, no pago un mango y no agradece. No. A ver, soy un tipo muy agradecido. Bien, ahora, una vez que está la traducción, uno puede leer arriba por oraciones directamente y ver si se condice con la. Pero. Yo soy un pelotudo, ¿eh? Volví a hacer lo mismo que antes. ¿Por qué no borré? Bueno. Esto no es. Siempre haciendo las cosas conmigo. Tauga, siempre las cosas con el culo. No puede ser. Este ya está. Este ya está todo traducido. Una vez que ya está traducido, se borra. Y entonces, ahí. Este es el que tengo que traducir. Toma todo el párrafo, van al otro, acá cierran con la crucecita, vuelan el texto, pegan el texto nuevo, bajan, van a notar siempre que el castellano ocupa menos espacio. ¿Por qué? Porque tenemos conjugaciones y cosas raras que hacen que se puedan encontrar las palabras y que sea mucho más difícil de aprender. Por eso el inglés es mucho más fácil y se masificó mucho más. Volvemos acá, podemos pegar. Bien, acá abajo tiene. Bueno, ya lo expliqué eso antes, no sé por qué lo tengo que explicar de vuelta. Bueno, dice, varias fichas del tablero del juego del doctor no están alineadas con las demás. Esto puede verse a que se han movido o el resultado de un fuerte empujón contra la tabla por la deposición del hueso cremado u otros bienes funerarios. O sea, en cuanto fueron poniendo todas las cosas, por ahí lo movieron sin querer. Si se colocaran así a propósito, se plantearía la pregunta de por qué se ha ejecutado más de un movimiento. Suponiendo que se aplicó el movimiento de la torre, las negras se habrían movido dos veces. Si las piezas se movieran solo una casilla a la vez, las negras habrían tenido tres movimientos. Y bueno, acabo aclarando, ¿no? B3 a. Acá habría que ver con B3 y B4. Con B3 y B4, está bien traducido. Estas son unas cositas que hay que chequear que estén bien traducidas. B3 de from. No. Sería más bien desde. Desde sería mejor. B3 desde C8 a C7. Ok. B4 desde. Lo mismo. B4 desde. D8 sí, pero se para leer mejor poner desde. Para que se entienda mejor. No está mal, desde D8 a D7, está bien traducido, pero si vos decís desde, se entiende mejor que el D solo. El D solo te va a hacer. ¿Sí? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Desde D8 a D7, o hasta D7. Ahí está bien. Desde D8 a D7. Sí, sería hasta mejor, sería. A ver cómo está puesto. If the pieces move only one square at the time. Bueno, acá lo traduce como casilla. A veces te lo pone como cuadrado y a veces como casilla. Porque square tiene esas dos acepciones.
Normalmente yo siempre lo tradujo como casilla, pero hay un momento en el que hace un juego de palabras. ¿Por qué? Porque así son... Yo tengo que volver acá por si alguien me escribe algo. No. En fin. Tengo que estar en el monitor de este lado, tengo que estar pasando del chat al Google Translator, que se sigue mostrando, yo, si no me equivoco. Sí, se sigue mostrando. Perfecto. Ah, porque está abierta la ventana. Si yo la llego a minimizar, me hace cualquier quilombo. Cosa que pasa. No, todo no se puede. En fin, entonces sería... Si vamos a poner desde hasta, sería mejor, ¿no? Y vamos a poner acá. Acá entiendo mejor. Y de... ¡Ata! ¿Qué? Escribí bien, che, loco. Dejate joder, estás en vivo. Puedes ser tan bestia. Para, y esto está mal traducido, ¿eh? De 8 hasta de 7 y desde de 7 a de 6 y desde es el mismo, es el B4 hasta de 6, bien, ok, esto está bien traducido, bien. Entonces ustedes lo que van haciendo es revisando las partes de texto que por ahí están muy comprimidas, que es muy información así, muy técnica, cosas así, lo van a tener que revisar. Siempre les recomiendo lean todo. A veces queda algún punto mal puesto, porque la frase está más o menos, o sea, también depende de cómo lo transcribieron desde el original. Yo lo estoy a veces sacando del PDF, y a veces el PDF tenés que ir recortando, pegando, porque se te selecciona mal, se salta aparte, entonces, bueno. Cosas varias. Por ahora estoy consiguiendo a veces los TXT, porque si van a la página de Internet Archive pueden bajar los libros viejos de Kulin, de Murray, los que todavía, los que ya están sin derechos, digamos, los que quedaron libres de derechos, ya los van a encontrar. Y a veces está la versión PDF, que es de la foto del libro. Pero a veces también pueden encontrar una versión doc o pueden encontrar una versión TXT. La TXT es lo mejor porque ya está todo el texto pasado. Entonces ustedes seleccionan, lo pegan al Word y ya está, no tienen que estar recortando y pegando en el PDF. Lo que pasa a veces es que... Pues después se los voy a mostrar en el próximo vivo que haga. Les voy a mostrar lo que pasa a veces con el PDF, que te da ganas de cortarte la cabeza. En fin, sigo. Tenemos acá, ok, y lo que sigue acá dice, primero que aplicó el movimiento de la torre, las negras se habían movido más y si las piezas se movieran solo una casilla a la vez, las negras habrían tenido tres movimientos, y las blancas, según la reconstrucción, preferirían, and the white, according to the reconstruction, prefer three. One and three or even four times. Cuatro veces. Pero preferirían está mal. Así que vamos a tomar la palabra preferir y vamos a ver cuál es la acepción que se tiene. Entonces vamos acá. Ya podemos volar todo esto. O si no, también lo que se puede hacer es buscar quedarse. Por ejemplo, vamos acá, vamos a dejar la A y vamos a ir para arriba, vamos a borrar todo lo anterior y vemos si cambia algo. A veces la traducción cambia y white, bueno, no, y blanca, no importa. Según la reconstrucción, prefirió 3. A ver. Por ahí si pongo the white, sería. No, vamos a hacerlo mejor. Vamos a buscar la selección de la palabra directamente. Preferencia, prerrogative, privilege. Privilegiado, privilegiado. Main, principal, leading, chief, head, preferred.
preferiría... Claro, pasa que, a ver... A ver, ¿qué es la intención? Y blancas, acorde a la reconstrucción... Sí, pero no es preferida, ni... Está mal eso, es otra manera. Acá es donde voy a tener que poner una nota de traductor. Y después voy a tener que revisarlo tranqui. Si no, habría que buscar en Google. Voy a dejar un Google acá armado. A ver si está apareciendo esto. Sí, perfecto. Y lo que hacen en Google es directamente poner la palabra, voy a ir copiarla acá. Bien. Ponemos traducción. Lo que puede pasar es que no aparezca. A ver, Google Translator tiene sus límites, pero Lingue es un buen lugar para traducir. Entonces, preferido, preferente, preferente, favorecido, deseado. Preferente, no estaría mejor. Y las blancas según la reconstrucción. Preferente. Prefería. No, pero está mal. Ahí cae una. Preferente, preferido. Privilegiado, no. Favorecido, favor predilecto, preferencial, preferible, deseado. A ver si acá Lingue me puede hacer una traducción un poquito más compleja. According to, según la reconstrucción. Sí, pero... qué complicado. Las traducciones a veces me parten el cerebro. Hasta acá venía, me traduje 5 páginas sin demasiado problema. Y cuando el vivo, bueno, lo voy a mostrar así, este es fácil de traducir. ¡Pah! Y me llevo puesto algo. Vamos a hacer así. Si las piezas se movieran solo una casilla a la vez, las negras habrían tenido 3 movimientos. Y las blancas, según la reconstrucción, preferirían prestar. Está mal, sería. Habrían tenido 3 o incluso 4. Según la reconstrucción, claro, a ver. Yo creo que la traducción tendría que ser. Igual acá voy a hacer una nota al pie. Eso por las dudas. Sido 3 o incluso 4. Porque veces. Y si only one square at the time, a la vez, Black will have 3 moves, and White according to the reconstruction. Según la reconstrucción que se prefiera. ¡Ay, Dios! Ya está, ahora lo entendí. ¡Qué pedazo de boludo! ¡Qué pedazo! Según la reconstrucción preferida, y después va la coma. Me pusiste la coma después, querido, claro. Me puso acá, según la cosa. Ya entendí. Para, vamos a volver para atrás acá. Claro, está mal. La coma está mal puesta en la traducción. La coma va acá. Y entonces la traducción tendría que ser, según la reconstrucción preferida. Mal que estoy. Preferida. 3 o incluso 4. Había tenido 3 movimientos. El veces no está mal, porque se refiere a
3 o incluso 4. Ahí se entiende. Ah, bueno, a veces hasta que le encontrás el sentido de la traducción. Claro, Reconstruction Preference. Ah, entonces yo soy un boludo, yo tendría que haber hecho esto directamente e irme al... Y si venía acá... ¿Se prefiere la reconstrucción o construcción preferida? Y sí, ¿verdad? Porque siempre hay una forma... De acuerdo con la reconstrucción preferida. ¡Ah, está! Ahí está la palabra. Pasa que si yo le agrego el tree... Quiero escribirlo bien. Si agrego... Pero... Se prefirieron tres, claro. Ahí cambia la... Porque aparte tiene la... Ah, pará, ya sé. Y yo... Vamos a oponer. Ya, yo tendría que haber hecho esto, yo me equivoqué. Tendría que haber volado el paréntesis, porque el paréntesis es lo que te... Es lo que te jode todo. Todavía le falta, pero... Ahí está, ¿ven? Según la reconstrucción preferida, 3 o incluso 4 veces, o 4 tiempos, o 4 movimientos. No hace falta repetir times de vuelta, porque ya está en la misma... One square at the time, por tiempo, sí, no hace falta repetirlo eso. Ahí está la reconstrucción. Según la reconstrucción preferida, 3, pasa como está el paréntesis en el medio... Les estructura toda la oración y el traductor hace una traducción como que termina ahí, antes del paréntesis. Bueno, así es como hay que traducir usando el Google Translator. Hay que leer de vuelta y fijarse que esté bien todo bien. Bueno, reconstruction, figura, cosa, reconstrucción, a ver si está bien, figura... Vamos a dejarla con espacio, hay que chequear esos espacios y cositas, reconstrucción 2. Perfecto, entonces ya está todo bien. Según la reconstrucción preferida, 3 o incluso 4. No hace falta poner 4 tiempos o 4 veces. Porque si ya la ves, no, se entiende, 4. 4 movimientos. Ok. Y después se borra. Que ya se hizo. Tuvimos ahí. Y... Bueno, no sé si voy a poder... Bueno, acá vamos a ver qué onda, a ver si se puede. Seleccionamos, perdón, pasé, ¿no? Esto del párrafo. Para que pueda ver. No. Ah, no, sí, está con sangría, así que no hay problema. Ya, muy bien, qué bueno. Vamos acá, borramos acá, metemos el texto. Dice: el texto excede el límite de 3.900 caracteres. Señor. Vamos a ver dónde se puede dividir. Bien, para este lado. Vamos a tratar de... Bueno, vamos a arrancar con esto. Acá es como que ahí terminaría un poco una idea, ¿no? Más o menos. No sé si inicio el precision, no, ahí es como que cambia un poco la... No cambia la idea, se habla siempre de la misma idea porque es el mismo párrafo, pero es como que ahí toca otra característica. Entonces no voy a tener problema en la traducción. Finalmente, como reflexión más general, se puede observar que la experiencia con el ajedrez y las damas a veces lleva a la suposición prematura de que un juego de mesa naturalmente requeriría una posición de partida. Este no es el caso. Según nuestro conocimiento, los juegos de mesa conocidos en la antigüedad rara vez tenían una posición de partida. No, claro, cuando tirabas el dado arrancabas ahí, entrabas al tablero o incluso podías tener un goteo e ir poniendo las piezas directamente. Así que ojo con eso, ¿eh? ¡Ojo con eso! Bien, entonces voy acá, vamos hasta abajo y ponemos copiar en el cuadrito de las dos hojitas y venimos acá y lo pegamos. Finalmente, como reflexión más general, se puede observar que la experiencia con el ajedrez y las damas a veces lleva a la suposición prematura de que un juego
de mesa naturalmente requeriría una posición de partida. Este no es el caso. Según nuestro conocimiento, los juegos de mesa conocidos en la antigüedad. Según nuestro conocimiento, los juegos de mesa conocidos en la antigüedad. A ver cómo está. According to our knowledge, the board games known in the antiguity. Está bien, sí, está traducido igual. Perfecto, es literal. No sé si cambiar la palabra. En fin, ni importa. Tampoco estoy haciendo algo para que se publique en un libro ni nada, es simplemente para subirlo y ustedes lo puedan leer. Según nuestro conocimiento, los juegos de mesa conocidos en la antigüedad rara vez tenían una posición de partida. Las fuentes literarias nunca describen tal arreglo. Solo el antiguo juego de mesa griego convencionalmente llamado pentagramai, cinco líneas, según las representaciones en jarrones griegos, espejos etruscos y un modelo de terracota en Copenhague, parece haber tenido uno, ya que todas las piezas se colocaron en los extremos opuestos de las líneas paralelas. Acá hay algo medio raro acá con estos signos. Según solo el antiguo juego... Hasta acá viene bien. The literary source never described any such arrangement. Only the ancient Greek board game conventionally called Pentagrammai. ¿Por qué digo Pentagrammai? Es Pentagrammai directamente. Dame, entro en el acento inglés y hablo todo así con ese acento. According to depictions of Greek vases, Etruscan mirrors on a terracotta mold of Copenhagen, seems to Copenhagen. Había que. Perro. Ok, entonces esto sería... Bueno, sí, hay que arreglar esto. Esto es cualquiera, en realidad. Yo tendría que cambiar a este. La traducción pentagramai serían 5 líneas. Para los que no lo saben, se los explico. Acá, repente no, tengo que cambiar por los con la, las comillas españolas. Y tengo unas representaciones en jarrones griegos, espejos etruscos y un modelo de terracota de Copenhague, sería en Copenhague, ¿no? At Copenhague. En Copenhague. Bueno, parece haber tenido uno. Seems to have. Bueno. All the pieces were placed in the opposite ends of the parallel lines. Bueno, ya que todas las piezas se colocaron en los extremos opuestos de las líneas paralelas. Perfecto, pa, ya está. Incluso si se quiere, ya hasta acá, para no confundirse, lo que pueden hacer es ver hasta dónde produjeron todo esto. Bueno, perfecto. Lo borran, ya está. Listo, ya está hecho. A ver si ahora puedo hacer todo lo que queda de una. Yo creo que no, pero nunca está de más probar. Porque así me ahorro bastante más tiempo. Aparte que... Ustedes terminan de siendo grandes. Vamos a ver. No sé si tenéis el problema con Roman Games, el Hubbin, Cheque, Dice Abel Johnson, can be ruled out with a fair degree of plausibility. Luego, por la utilización, es que hay bien. Tabla, cálculos. Estoy leyendo así, pero no estoy leyendo voz alta, porque si no voy a tardar un montón. Hasta acá, sí. Para entender, y ya cambiaría un poco el tema. Entonces,
esto es algo que hay que tener en cuenta siempre, que más o menos cuando está hablando de lo mismo, tomarlo todo junto. Para que mantenga, por ejemplo, el género, porque esas cosas en inglés no hay diferencia de género como en... Sí, no hay diferencia de terminación en una palabra para que sea género femenino o masculino. Nosotros sí en español lo tenemos, así que hay que tenerlo en cuenta cuando traduce. Por eso cuando un inglés habla en español siempre dice toco, no utiliza el femenino. Porque, bueno, hay que guardar, siempre guarden el archivo porque se les cae todo y se van a querer matar. Entonces, bien, no se conoce. Miren cómo, miren la diferencia, ¿no? Y de pronto hay un cacho ahí, ya se terminó y el inglés sigue. Los libros en español gastan menos hojas. ¿Podría ser que los libros en español terminen utilizando menos hojas que en inglés? ¿Podría ser? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué les parece? Aquellos que hayan leído libros en inglés directamente y que hayan tenido libros en español o hayan comparado. O trabajen en una librería. Fíjense si tienen algunas ediciones en inglés y otra edición muy parecida o mismo tipo de formato. Mismo tipo de letra, vamos a decir, mismo tamaño en español. Díganme si los libros en inglés tienen más hojas que los libros en español. En fin, esto se podría... Esto es parte de... No se conoce la exposición. Ok, perfecto. Pero esto iría... No, hice mal. No tengo que volar la sangre. Ahí. Acá. Primero, con la reflexión más general, se puede observar la diferencia de la cabeza. Oh, ok, esto está bien. Esto iría pegado al anterior. Entonces voy a hacerlo así como para saber que va separado. Chequear acá y seguimos. No se conoce tal posición inicial en los juegos de mesa romanos. A menudo se ha dado por sentado que Ludus Latrunculorum tenía una posición inicial en líneas opuestas, pero especialmente a la luz del Laus Pisonis, la descripción más detallada del juego, que data del siglo I después de Cristo. Si sí, hace porque me traduce con esta D. Ah, por Deus, el compone de Dios. Pero después de Cristo sería, ¿no? Siempre after. Sí, perfecto. Esto tendría que estar así. Pero esta suposición puede descartarse con bastante plausibilidad. El autor de Laus Pisonis describe el comienzo del juego con las siguientes palabras: Aidiore modo tabula variatur aperta calculus. Ponele. Traducido por Roland Austin como: astutamente las piezas se colocan en el tablero abierto. Ok, sí, esto está traducido como el culo. No hace falta ir muy lejos para darte cuenta que está como el culo. Entonces, no se conoce la posición inicial de los juegos de mesa romana. No se sabe posición, perfecto. A menudo se han dado por sentado que el Ludus Latrunculorum tenía una posición inicial en líneas opuestas, pero especialmente a la luz de los Pisonis, la descripción más detallada del juego, que data del siglo I después de Cristo. Esto no es más... Acá esto tendría aquí en minúscula, porque hay una coma. El punto anterior es para simplemente ponerle un punto para la abreviación. Esta suposición puede descartarse con bastante plausibilidad. Hasta ahí estamos bien. This assumption can be ruled out with a fair degree of plausibility. The author of Laus Pisonis described the beginning of the game with the following. Translated by Roman Austin, as commonly the pieces are disposed on the open board. Hmm.
Pero esa cosa sacada de contexto a mí nunca me gusta. Nunca me gusta que me saquen las cosas de contexto. Dame todo el párrafo. Porque después tenés varias interpretaciones. Bueno, vamos a hacer esto. Yo no es que desconfíe de Roland Austin, pero ya que el Google Translator tiene latín, ¿qué onda? Entonces lo que hacemos es ir al Google Translator. Subimos. Ponemos pegar. Y latín. A ver qué onda. Astuto, ahora carbón abierto. No, carbón abierto. Calidior en modo. Tabula variatur aperta calculus. Bueno, casi. Astuto ahora, carbón abierto varía de tablero. Me parece que Google Translator todavía le falta trabajar el latín al español. A ver, si lo ponemos que lo traduzca al inglés, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pone ahí? Now open call varies from board. Bueno, acá hay un problema de cálculo. ¿Qué está aquí? Vamos a volver al español. Manera más astuta. Manera astuta. Tabula. Tablero. María. Cálculo está tomando como carbón. Cálculo es piedra, no es carbón. Piedra o pieza en tal caso. Lo de uso para pieza. Pero bueno, por eso también se utiliza para una piedra de carbón. Es una piedra. Totalmente las piezas se colocan en el tablero abierto. Está bien, la traducción que está dando está bien. Pasa que es como... me gustaría tener algo más en latín como para decir, ok, está bien, va así. Vamos a cambiar las comillas acá. Bueno, pero estas cositas son adornos que puedo hacer después, no pasa nada. Las comillas estas que están puestas son medias inglesas, son rectas. Y la idea es poner las comillas españolas, que son más como con vueltita. Con vueltita. En fin. Absolutamente las piezas se colocan en el tablero abierto. Está bien. Currently the pieces are disposed. Son dispuestas. Son colocadas. Está bien. De alguna manera está bien. Se colocan en el tablero abierto. Right, perfecto. Open board. Las seis palabras de estas breves frases hablan fuertemente en contra de una disposición inicial fija. Y ahora, sí, bueno, pero también podría estar diciendo que se refiere a que las piezas se ponen en la posición de inicio. Vos tenés el tablero vacío y ponés las piezas. No está diciendo que las piezas se ponen por turno o se van ingresando por turno. Yo vi que todos hacen asunciones directamente y se asumen que, bueno, esta frase en realidad, esta frase lo único que está diciendo es que se pone en el tablero vacío, abierto, si se quiere suponer que el tablero abierto significa vacío. Claro, astutamente uno puede pensar de que, claro, sería como el 5, el 5 en línea, o por ahí en el... De un nuevo hombre de Morris, donde uno tiene que poner primero las piezas y después empezarlas a mover. Y uno tiene que ser astuto a ver dónde pone la pieza. Ok, puede ser. De modo astuto, variatur tabula, tabula variatur aperta calculus. Las piezas se colocan en el tablero abierto. Bueno, ponele. Pero bueno, las seis palabras están y a favor de la posibilidad de que los jugadores elijan dónde colocar las piezas. Calidiore modo. Variatur calculus y tabula aperta. Ciertamente una posición estándar de fichas con la misma fuerza no ofrece la posibilidad de colocar las piezas de forma inteligente.
Bueno, pero el tablero abierto podría ser el tablero con las piezas ya puestas y la apertura inteligente. O sea, de empezar a mover inteligentemente. ¿Qué sé yo? No estoy muy seguro acá, ¿eh? Acá hay algunas cosas. Acá vamos a poder hacer un poquito de lío en el vivo, porque vamos a tener una larga discusión con esta parte. O no, nos va a importar un carajo y vamos a seguir con el resto. También. Ciertamente la posición estándar de fichas con la misma fuerza no ofrece la posibilidad de colocar las piezas de forma inteligente. Además, el término variatur significa claramente distribuir y no ordenar las piezas en línea recta. Finalmente, el tablero abierto, tabula aperta, no se refiere a un tablero plegable abierto, sino que indica que el área de juego está vacía al principio. Bueno, todo esto son presunciones en realidad, porque podría ser que se usaran los tableros así, con todos con bisagra, entonces el tipo dijera, el tablero tiene que abrirlo primero. No es probable, pero... me encanta porque dicen, no sería esto. Igual sí, pero esto también es plausible. Bueno, pero... hay que llegar a la... En fin, eso. Entonces está bien esto. No se conoce tal posición inicial de los juegos de mesa romanos. A menudo se ha dado por sentado que Ludus Latrumulón tenía una posición inicial en líneas opuestas, pero especialmente a la luz de los pisones, la descripción más detallada del juego de Gata del siglo I después de Cristo. Esta suposición puede descartarse con bastante plausibilidad. El autor de los pisones describe el comienzo del juego con las siguientes palabras: pa, traducido por Ronald Austin como astutamente las piezas se colocan en el tablero abierto. Las seis palabras de esta breve frase hablan fuertemente en contra de una exposición inicial fija a favor de la posibilidad de que los jugadores elijan dónde colocar las piezas. Y ciertamente una posición estándar de piezas con la misma fuerza no ofrece la... Con la misma fuerza, acá hay... Esto es raro. A ver... A standard position counter with equal strength does certainly not offer the possibility to place the pieces in an intelligent way. Bien, en realidad es cierto que una posición estándar de fichas con la misma fuerza... Yo pondría fortaleza, ¿no? Quedaría mejor, la misma fortaleza. Está bien, con la misma fuerza. Digo, fortaleza es lo mismo. Se entiende. Perfecto. Con la misma fuerza no ofrece la posibilidad de colocar las piezas de forma inteligente. Yo no sé si intelligent way. De forma inteligente. Vamos a sacar la comilla de acá y la vamos a poner acá. De forma inteligente. Pero la comilla estaría en realidad en forma. Además, el término variatur significa que hay que distribuir y ordenar las piezas en línea recta. Y finalmente, el tablero abierto, tabla aperta, no se refiere a un tablero abierto. Entonces, todo esto ya se puede borrar. Ping. Y esto ya lo unimos acá. Perfecto. Y ahora vamos a ver si me aceptas todo lo que queda, porque ya me tenés podrido. Y no puede ser, me estás rebotando a cada rato y decirme, no, tiene mucho. No, porque no. Pero ¿qué onda? ¿Cuántos caracteres tiene esto? ¿3446 caracteres? Sí, pero me estás boludeando, loco. Ah, pero... ¿Por el inglés acá? ¿No? 7900, ¿qué onda? Pero si acá la selección me está diciendo 3400. Ah, me pasé, qué boludo, me pasé, no diga nada, soy un boludo, me pasé. Ahora sí tendría que... Eso, vamos. Sí, igual dice 3900, pero si son 3400, también te lo da. 3000, ya más de 3000 te rebota. No puede haber más de 3000 caracteres. Piénsenlo así, más fácil. Listo, ahí está, pegué todo lo que faltaba.
Para comprender mejor el significado de la frase citada anteriormente. Voy a chequear este símbolo. Tomar esto. Está bien, listo. Para comprender mejor el significado de la frase citada anteriormente, tenemos que seguir otra línea de argumento. Es decir, que el objetivo del autor es mostrar las cualidades de Piso y que el propósito. ¿Piso se está refiriendo a una persona? Piso's ability as a military leader. Piso, sí. Piso es una persona. El autor es mostrar las cualidades de Piso. Y que el propósito del pasaje que trata sobre el juego de mesa es enfatizar la habilidad de Piso como líder militar. Como no, esto no hace falta, ese punto está de más ahí. El Piso como líder militar. No sé si ahí había una coma, pero no creo. No había falta una coma. Está perfecto. Esta es la razón por la que el juego se describe en términos de terminología militar. Terminología militar, perfecto. Comparando el juego con una batalla real. Ok. Según las fuentes literarias que se ocupan. Por eso, podrías tener una posición, la distribución de las piezas la puedes hacer después saliendo de la posición inicial. Por eso. Está bien. Yo me estaba adelantando y estaba tirando mierda al pobre Ulrich Schadler, pero lo está teniendo en cuenta. Todos lo tienen en cuenta este tipo. Es increíble. Según las fuentes literarias que se ocupan de la estrategia de la época griega y romana, la primera fase de una batalla consistía en organizar las tropas. El general era libre de organizar sus tropas de acuerdo con las circunstancias en las que se encontraba. Las armas del enemigo, la fuerza y la posición del ejército enemigo. La topografía del lugar de la batalla, el clima, etc. La disposición de las falanges, legiones, caballería o unidades auxiliares antes de que comenzara la batalla era una parte constante y más importante. Always mentioned in the ancient texts such as Arrian's report about a single campaign. Caesar, the Bello, Gallicoan, Fortune. Strategemata? En fin, no importa, no sé cómo lo va a traducir esto, a ver si nos va a romper el libro. Estrategemata de Frontimus. Strategemata de Frontimus. Bueno, acá vamos a tener que poner una nota de pie de página. Pero, disposición de la franja más importante de la vida, por lo tanto, es como una parte constante y más. Como una parte constante y más importante de la guerra griego y romana. Y la más. Una parte constante y la más. Acá había la. Y la más importante de la guerra griega y romana. Y por lo tanto, siempre se menciona en los textos antiguos como el informe de Arriano sobre las campañas de Alejandro, el de Bello, de César, Gálico y Estratagemata de Frontimus. Y bueno, acá tendríamos que ver cómo está. Vamos a venir acá, vamos a seleccionar esa parte. En los textos antiguos vamos a. En realidad yo podría hacer esto directamente, ¿no? No. Vamos a volar todo desde acá. Los textos antiguos, como el informe de Arriano sobre las campañas de Alejandro, el de Bello Gálico de César y el estratagemata de Frontinus. Ahí está. En Frontinus está yo. Ah, ok. Arrian's report about Alexander campaigns. Está bien. Arriano sobre la report
reporte a Riano sobre las campañas de Alejandro. Eso está todo bien. Eso está bien traducido. Ahora vamos a ir. Vamos para el otro lado. Alejandro, hasta ahí está bien. Dice el de bello gálico de César. César's de bello gálico. ¿Por qué dice? Bello gálico de César y Frontinus es la talle mata. Y es la talle mata de Frontinus. Los Arrians, report about the ascending campaigns. César's de bello gálico. A ver, me parece que, bueno, acá vamos a tener que buscar en internet, a ver si la traducción. De velo gálico. Ah, ok, perfecto. Está mal esto. Acá tendría que ser mayúscula. Incluso lo podríamos poner en, entre comillas, porque es el nombre de un libro. César. Ah, pero no tendría que haber hecho esto. Qué boludo. Acá tendría que. Esto sería. Vamos a poner entre comillas de bello gálico. Veamos, miramos acá, cerramos. Bello gálico de César. Y esta estratagemata de Frontinus. Entonces, el informe de Adriano sobre las campañas de Alejandro, de bello gálico de. El de bello gálico sería, entonces, el de bello gálico de César. Se nota que de bello gálico es un nombre de un libro. Y esta estratagemata. Y el estratagemata, también lo vamos a poner entre comillas, que es el nombre del libro, de Frontinus. Ok. Ahí se entendió. Todo esto para hacer una maldita traducción de un paper y me está llevando un montón de tiempo y no me tenés que llevar tanto tiempo. Fue gracias al inteligente posicionamiento de las tropas que el general pudo demostrar sus habilidades estratégicas y a menudo las fuentes subrayan el hecho de que la disposición inicial del ejército resultó decisiva en la batalla. Pero esto podría referirse a la apertura del juego. Como pasa en el ajedrez, vos abrís el juego de cierta manera y dependiendo de cómo abrís el juego, atacás de un lado, atacás del otro, dominás el centro y buscás reventar al rey o ganar la mayor cantidad de piezas posible. Podría referirse a la apertura. Pero bueno, esto siempre son interpretaciones, pero creo que a veces se hacen. Yo creo que a veces se zarpan demasiado con la interpretación. O sea, hay que entender que después es una simplificación. Capaz es una simplificación de la legión, ¿no? No. Volé el ajedrez, que representa diferentes tipos de unidades, sí es más complejo y podría aplicar esto. Pero cuando todas las piezas se mueven igual, ¿qué es lo que tenés? Guerreros a pie, o sea, por ahí lo que se buscaba era enseñar a trabajar directamente con algo muy básico. Si no podés trabajar solamente con la legión así a pie, los caballos no los vas a aprovechar. O sea, por ahí un poco con asedio no vas a saber aprovechar. Por ahí, no sé, estoy diciendo boludeces ya a esta altura. Esto ya me está quemando el cerebro. Fue gracias al inteligente. El lector de Lost Pisoni encontrar la descripción esperada de esta formación inicial en la frase. Para llegar al modo tablo de cálculos. Si vamos a ponerla. La. Bueno, igual esto lo estoy cambiando, pero después esto sería al final cambiar todas las comillas y demás. Cita anterior. Por tanto, parecía obvio que el juego de la. De Natrúnculos.
Natrunculi. Vamos a poner Natrunculi directamente, ¿no? Está bien. Por tanto, parece obvio que en el juego de, en el juego del Natrunculi, en el juego de Natrunculi, los jugadores tenían la opción de colocar deliberadamente sus piezas en el tablero abierto, sin obligación de disponerlas en las líneas opuestas. Esta, sí, pero acá poner piezas del otro lado de... No sé. Esta posición inicial en filas conduciría de todos modos a una fase inicial aburrida del juego, donde las piezas se mueven una hacia la otra sin que ocurra nada de interés. Además, la captura al encerrar una pieza enemiga desde los dos lados difícilmente funcionaría de esta manera. Por lo tanto, es probable que el juego comenzara cuando se habían colocado todas las piezas, tal como lo supuso RCBEN en analogía sobre el juego norteafricano de Siga y Carduga. En fin. Además, la captura de encerrar la especie de negra de todos los. No, sí funcionaría, Funcionaría. Hay que saber hacerlo. Pasa que si vos avanzás las piezas de A1, sí se terminarían chocando. Pero si tenés movimiento de torre, vos podés avanzar, sacrificar una pieza para tratar de comer otra. Vayan a la Trunculi, el video de la Trunculi, que yo muestro una pequeña celada, ¿sí? Para tratar de quedar con una pieza. Parece que estás sacrificando piezas, pero en cuanto se descuida, puedes hacer una captura doble o múltiple. Entonces ahí puedes sacar ventaja. Y eso también se puede hacer. Pasa en el. Los juegos de el Magiek, donde uno puede avanzar la primera pieza, la sacrificas, pero claro, para comerte tiene que poner una pieza a cada lado de la tuya, y como vos tenés una pieza y otra detrás alineada, cuando movés la pieza de atrás, lo que haces es hacer una captura por intervención. Entonces eso también permite, vos sacrificas una pieza para que te haga una captura por custodia, pero mandás la pieza de atrás para hacer la captura por intervención. Entonces siempre estás cambiando una pieza por dos. Por dos. Y señalé tres, porque soy un pelotudo. Por lo tanto, es probable que el juego comenzara cuando se habían colocado todas las piezas. Tal como lo supuso RCBEN, 1979, página 82, en analogía con el juego norteafricano del SIGA, haciendo una analogía pensando en el juego del SIGA o el Carvaga. No tengo ni idea lo que es el Carvaga. Sé lo que es el SIGA, hice un video al respecto y vamos a ver. No, poneme acá y quiero ahora saber qué es el Carvaga. Carvaga Game. No. Carvaga. Carva, traducción en inglés. Carva es un juego de estrategia abstracta para dos jugadores en el norte de África. Es como un SIGA pero más grande. Es un SIGA de 9x9. Es el SIGA de 9x9, ya está. Vamos a poner. Vamos a decir que es un SIGA de 9x9, más o menos. Sí, ¿no? Sí, podríamos decir que es un SIGA, no importa, no hace falta aclararlo esto. Perfecto, entonces llegamos hasta acá, borramos todo esto, se entendió todo perfectamente y ahí logramos hacer una traducción más o menos decente sobre este paper. Obviamente que esto lleva demasiado tiempo. Bueno, página 6, logramos una página entonces. Creamos una página, claro, mirá vos, no me vive. Bueno, teníamos la página hasta acá y tradujimos todo esto.
Ah, perdón. Para lo menos, tenemos que seguir donde esto tendría que ir acá. Esto es todo seguido. Y sí, perfecto. Una página. Una hora, una página. No está nada mal. O sea que son, faltan 9 horas de trabajo. Hasta el vivo en realidad era para mostrarme un poco esto. Entonces, no le tengan miedo a utilizar el Google Translator porque funciona bien. Funciona bien. La puede cagar en los momentos en que por ahí hay una aclaración entre paréntesis. Entonces ahí tienen que sacar la aclaración entre paréntesis y hacer la traducción sin esa aclaración. Y la aclaración por ahí traducirla. Bueno, la aclaración va a generalmente estar bien traducida porque está entre paréntesis. Está como separada del resto de la. Del párrafo. Así que fíjense, prueben, úsenlo, la verdad que es mejor que nada. Al leer se van a dando. Yo prácticamente no estuve leyendo la parte en inglés, simplemente leo la parte en castellano. Cuando veo que hay algo raro, ahí voy a la parte en inglés, porque si es muy raro que tenga sentido y esté mal traducido. Si lo lees en castellano tiene perfecto sentido y va con todo lo que venía antes. A veces lo que pasa es que lees algo y dices, che, pero esto no se condice mucho con lo anterior. Entonces ahí tenés que ir al inglés. Y hay palabras que, como tienen dos acepciones, puede tirar para uno o para el otro. Esto nos podría haber pasado porque tuvimos que separar el párrafo interminable. Ulrich, hace párrafo más corto, loco. Ponete las pilas. En fin. Hasta ahí que. Ah, ¿qué nos quedaría? Solamente esto. Bueno, esto lo voy a terminar yo tranquilo. Ya está. Una hora de vivo. Después por ahí a la noche me conecto de vuelta. Para jugar. Nada más. Así que yo la voy a seguir un ratito antes de hacer la comida. Terminando esta parte para que, bueno, me quede directamente en el. Llegar a hacer toda esta parte como ya esté. Y después faltaría todo esto. Después tenemos The Game, Preliminary Conclusions. Table 55, set of game encounter associated with cremation and innovation bureaus in China. Todo mal leído, pero no importa. Tabla. Set of group. Ah, faltan tablas. ¿Sabes qué? Deben faltar este. Voy a tener que fijar si en el original figura hay. Hay. ¿Cómo se llama? Tablas. Me tengo que fijar eso. Ah, tendría que fijarme eso. Tengo que ir a juego de mesa, tengo que ir a. Tendría papers. Acá. Y buscar The Doctor's Game. The Doctor. The Doctor Game. A ver si hay alguna. Bueno, esto es algo que tendría que mostrar, a ver si lo puedo agregar, lo voy a agregar acá, bueno, sí, dame una. Lo voy a mostrar para que vean y ya con esto termino. Sí, ponme así nomás. No. Bueno, a ver, ya lo puse encima de todo. No, vamos. Bueno, ni importa. Lo voy a poner. Vamos a la transición. Bien. Esto es lo que falta en el texto, que no lo tengo copiado, porque suena yo pelotudo. Pelotudo. Mira. Tendría que bajar esto de acá. Bien, van a ver acá que dice tabla 55, ¿eh? Bueno, que chequear esto un poquito más arriba, ¿no? Tabla 56. Bueno, eso en realidad se refiere justamente a esta en esto va a ver acá. Mira que subirlo. Vamos a subirlo aquí. Bien, se refiere a esto.
Vamos a checarlo de acá para que se vea todo completo. Bien. Se refiere a la tabla. Falta la tabla. Welling Garden City. Entonces tiene el sitio, el lugar donde se encontró el resto arqueológico. El número de fichas. La materia con la que estaban hechas, si esto fue cremado o fue inhumado, o sea, fue enterrado. Creo que inhumado es enterrado, no importa. La fecha y la referencia, digamos, ¿dónde está sacada la data? ¿De dónde la sacaron la data? ¿De dónde sacó él la data? Bueno, ¿entendés? Y esta es la otra, la del 56. Set o grupos de juego, de control del juego o fichas de juego de contextos no funerarios. El primero es contextos funerarios y el segundo es. No. Entonces, Skeleton, Green Hearts, Double Street, South of London, Carlyon Went. Contexto well en un pozo, en el piso, en un drenaje. La casca, en el piso, en el. La sewer sería el alcantarillado. Bueno, hay algunas cosas que se han encontrado tiradas por ahí. Pues son cosas que pasan, En fin. Eso es como para que tengan el dato. Y bueno, eso después lo tengo que agregar, también lo voy a tener que traducir. Y después sigue la información, una sugerencia por un escenario para un escenario por un escenario del juego. Antiguos tableros celtas y va hablando de todo en realidad, va parte por parte. Y finalmente, conclusiones. Acá es la parte importante, las conclusiones. Lo vamos a dejar acá, esto. Cuando lo termine, lo seguiré. Lo voy a subir en realidad. Y después ustedes van a poder leerlo. Y vamos a poder hacer la discusión en vivo. Yo igual la discusión voy a enganchar a gente para que se sume y hagan la discusión si quieren. Lean el paper y luego den su opinión. Si les pareció bien, si es bastante riguroso por ahí. Y está bien que sea riguroso y no dé por. A ver, uno puede sacar conclusiones, pero a ver. Si, sabiendo de que puede que no sea así. Esto no es como el terraplanismo, que asumen que la Tierra es plana directamente y se cagan en todas las evidencias científicas. Acá, la ciencia lo que busca y la historia, que se basan también en ciencia. Buscan tener pruebas. Y si las pruebas no son suficientes, bueno, vos tirás una hipótesis. El problema es que la hipótesis no se puede transformar en teoría hasta que vos no la podés probar en laboratorio. No podés probarla con suficiente evidencia. En fin. ¿Qué pasa? Hasta acá llegó el episodio de hoy. Bueno, hoy no. Capaz que más tarde hago otro para simplemente jugar. Voy a borrar esto, voy a volar acá. ¿Todo bien? Listo, ahí estamos. Quedé re abajo, ¿qué onda? Bueno, me fui cayendo ahí. Sí, yo me caigo. En fin, pórtense bien, no hagan locuras, los estamos vigilando y bueno, jueguen, diviértanse, pásenla bien, pero pórtense bien. No es al revés como lo digo siempre, ¿no? Jueguen, pásenla bien, diviértanse, pero pórtense bien. O al menos inténtenlo por 10 minutos. Los estamos viendo. Recuerden, para cualquier información que me quieran ya llegar, papers y demás. Fotos de tableros que hayan reconstruido ustedes, que hayan conseguido en algún lugar, en un mercado de pulgas, bazar, o como quieran llamarlo, dependiendo de cómo se llame en su. En una feria, o lo que sea, depende de cómo lo llamen en su país.
Mándenme las fotos a algohabranjugado@gmail.com. Todo lo que me quieran mandar, todo contacto que quieran tener, me lo pueden mandar ahí. Así yo, si les gusta algún juego, quieren que hable sobre algún juego, mándenme el pedido de ese lugar, o en los comentarios de los videos también lo pueden dejar. Y iré armando a ver qué es lo que quieren. Si se quieren sumar al vivo del especial de 500 suscriptores y dar su opinión sobre sobre este paper, obviamente primero lo tienen que leer. Yo les voy a dejar el link en el video antes de... Voy a dar un tiempo como para que lo lean tranquilo. Son 15 páginas. Te vas al baño, mientras estás en el baño haciendo tus necesidades, te puedes poner a leer el paper en el celular y ya está, que te entretenés. Y de paso aprendes algo. Pero bueno, los que quieran pueden sumarse en vivo, van a poder charlar si quieren a través de Discord. Tienen la dirección de Discord ahí en el chat, si no también lo pueden fijarse en la descripción. Y según el Discord, y yo pueda poner un Discord para que puedan hablar y comentar y hablar directamente. Si no, van a poder usar el chat para manifestar sus ideas. Claro que hablar a veces es un poquito más fácil, pero bueno, fíjense como quieran. Y si se quieren anotar a la Federación Internacional para hacer después ser amistosos y empezar a hacer la competencia, manden un mail a algo habrán jugado, pongan su nombre, pongan el nick que usan en Wargame Arena. Y también Wargame Arena es una página, no importa, después a la noche seguramente van a empezar a dar todo de vuelta. Bueno, vayan a wargamearena.com, se hacen un usuario que es gratis. Hay usuarios premium, pero no hace falta porque hay algún que otro que ya se anotó que es premium, así que no hay problemas, podemos acceder a cualquier juego, pero los que nos interesan a nosotros son gratuitos, así que no hay problema. Dejen su nombre, dejen el país de origen y también el nick que utilizan en Boardgame Mania para poderlos contactar a través de ahí y ya está. Y también si se metieron en Discord, déjenme el nick del Discord, si es el mismo o no, bueno, también, como para que yo también ya los tenga ubicados. Yo utilizo el nick, no se hagan problema, no utilizan el nombre de ustedes, utilizan el nick, pero para charlar directamente con ustedes, por ahí, no sé, vamos a ver. Pero yo utilizo el nick, salvo que ustedes me pongan, aparezcan en YouTube con el nombre de ustedes, no con el nick, bueno, entonces es el nombre. Si no, utilizo el nick. Respeto la privacidad de todos. ¿Algo más? Nada más, ya va casi una hora y media. No era la idea esto, la idea que fuese una hora, pero tuvo un par de problemitas en la traducción, me habrán notado. Pero bueno, ya eso es toda lo que quería hacer hoy. Mostrarles un poco cómo hacer la traducción. Siempre vayan párrafo por párrafo. Si es muy largo, córdenlo. Tienen que saber siempre algo de inglés como para ver dónde cortarlo cuando cambio empieza a no cambiar de tema, pues ahí ya cambiaría el párrafo, iría a otro párrafo, pero a veces puede ser que cambie la visión o apunte a otra cosa y entonces ahí pueden cortar y no van a tener problema. Si los párrafos son cortos, copian, pegan en el translator, copian la traducción, la pegan en el documento y revisen. Si tiene sentido al leerlo al vuelo, entonces está bien traducido. Si no, generalmente va a haber cositas que van a sonar raras. A veces puede pasar de que la traducción literal del inglés suene raro y por ahí utilizaremos otra palabra. Pero bueno, si van al inglés, si quieren lo pueden aislar, la oración, y ponerla a traducir. Si hay un paréntesis en el medio, pueden borrar el paréntesis y traducir la oración sin el paréntesis en el medio. Y eso va a hacer que les dé traducciones ligeramente diferentes y vean cuál es la que mejor se adapta. No hay que saber mucho inglés, pero es conveniente. Yo tuve solamente un año digamos, lo que sería el profesorado de inglés, o sea, los cursos que te hacen para ser profesor, que están como no sé cuántos años. Yo hice Junior One y la verdad me alcanzó, porque lo que vi después en el secundario era exactamente lo mismo. Pero aprendí los tipos verbales básicos y después el vocabulario, gente, es muy simple. Películas en inglés subtituladas. A la larga te acordás de las palabras. Y llega un momento en el cual vas a poder ver una película y vas a entender todo. Porque una vez que entendés que la frase ya está armada, de que las expresiones son siempre las mismas, la mayor parte te la vas a acordar.
no vas a hablar, obviamente. Para hablar, aprender a hablar, tenés que hablar. No queda otra, tenés que conversar con alguien. Pero para entender, película subtitulada y listo. Es una recomendación para todos. Así es como yo aprendí un montón de vocabulario. Entonces ya puedo leer un texto y entenderlo perfectamente. Uso el Google Translator porque la verdad me corta, me achica mucho tiempo. Me acorta el tiempo porque si no tenés que estar tipeando y no tengo años de mecanografía como para tipear así. Mecanografía. Algunos se están preguntando, algún centenial le está diciendo, ¿qué es mecanografía? Usar una máquina de escribir antigua, digamos. No tipear. Si ustedes digan tipear. Bueno, tipeo muy lento y entonces la verdad que es mejor para mí. Sencillamente. Usar el Google Translator. Es mucho más rápido. Podría traducir, porque entiendo todo, pero tendría que estar tipeando y tardaría mucho más. Y aparte te da la posibilidad de a veces tener que te tire varias excepciones que por ahí uno no conoce. Y entonces decís, va mejor la otra. Y por ahí pones la excepción que no conoces. En fin, nada más. Pórtense bien, no hagan locuras, estamos viendo y ya está. Listo. Acá llegamos. Y el perro lo saluda porque lo quiere mucho. Yo tendría que detener transmisión acá. No, sí, tendría que poder terminar ya. Más temprano hubo una transmisión, pero tenía problemas en internet, se subía, se bajaba, entonces tuve que esperar a que se arreglara. Y a la noche, por ahí, a eso de las 12 de la noche, nos cruzaremos de vuelta y ahí estaré jugando con el que quiera a su PC. Nada más, nos estamos viendo. Yo tendría que cambiar la transición acá y hacer todo muy bien, porque si no, que parezca que uno sabe. Que parezca que uno sabe. Normalmente esto lo hace otro, un esclavo que uno tiene ahí en un costado, así como un Strong que tenía un esclavo. Si no viene un Falcón Galáctico, no lo va a entender, pero no importa. Tenés un esclavo ahí que maneje todo. Yo por ahora estoy haciendo eso. Así que transición y nos vemos en la próxima. Buenas noches, seguramente.